armonía, bondad, comprensión, paciencia, sabiduría, alegría, confianza, bienestar. OM Radio. Contacto Arturiano. Conduce Mari García. Comenzamos. Sean todos bienvenidos, queridos amigos, de este su espacio Contacto Arturiano. A Echajani, hoy estoy bien contenta de volver a estar y coincidir aquí y ahora, en este momento justo, para seguir platicando de todo este, de esta conocimiento, recopilación de sabiduría, de luz, para sumarte a tu despertar, a tu desarrollo espiritual. Mi nombre es Mari García y hoy traemos un programa espectacular, bien hermoso. Hoy es un programa que nos abre la puerta, amigos, híjole, a cuestiones que son bien interesantes. Los ataques psíquicos como juego de la tercera dimensión. ¿Qué estupendo programa tenemos hoy, amigos? Porque vamos hoy a repasar, a recapitular o a conocer desde mi vivencia personal este tema tan impactante que creo que todos, nadie estamos exentos de haber vivido, de vivir o de estar viviendo, ¿sí? Este tipo de ataques psíquicos como parte del juego de la tercera dimensión. Hoy vamos a hablar de esto, amigos. Es algo bien interesante porque creo que a todos aquellos semillas estelares y trabajadores de la luz que ahondamos en este caminar por la luz, ¿sí? En pro de la divinidad, en pro de la unidad, en pro de la ascensión, en pro del despertar personal, de ese compromiso personal hacia tu ser interno. Siempre vamos a tener obstáculos. Eso es, o sea, esas reglas del juego nos las dieron antes de que nosotros decidiésemos bajar acá, ¿sí? Entonces es algo que realmente requiere de poner atención, de poner una intención particular en darnos cuenta cómo vienen sucediendo este tipo de cuestiones en la tercera dimensión. Primero que todo y antes que nada, amigos, recordar que estamos en un mundo de tercera dimensión, ¿sale? Del mundo de la dualidad. Lo negro, lo blanco, ¿sí? Lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, ¿qué más? Esto sí es bueno, esto sí es malo, ¿sí? Entonces, esta ley de la dualidad, nosotros como seres humanos, amigos, elegimos y decidimos venir a aprender de este show, a aprender de todo este rollo acá abajo. Y con esto nos venimos a encontrar en nuestra vida, que hay almas que se acercan hacia el sendero de la luz y que hay almas que se acercan a estudiar la oscuridad, que es la contraparte. Entonces, aquí yo le quiero dar una opinión o un punto muy particular a este tema, porque nos puede dar para hacer toda una saga de 10 programas, de poder entender todo lo que es la magia blanca y la magia negra. Creo que todos hemos tenido estas experiencias y hoy me quise explayar en tratar de compartirte a ti desde vivencias personales y también de dar un punto de vista neutral, amigos, porque acuérdense que nosotros ya en estos momentos tenemos un punto de vista ya neutral. A nosotros ya como entidades de luz que ya nos reconocemos, que ya sabemos nuestro propósito, nuestra misión de vida acá en la Tierra, que ya sabemos hasta el cansancio cómo son las reglas del juego de la Matrix 3D. Entonces nosotros ya no estamos, estuvimos en juicio, estuvimos haciendo juicio de todo. Ahora ya vemos más allá del bien y del mal. Más allá del bien y del mal en una plataforma de conciencia y de luz superior. Entonces, vayamos a ver este tema, amigos. Yo les invito que vayamos a comprender este tema todavía más arriba, desde arriba, de fuera y lejos de la entropía de lo que pudieses estar viviendo. Hay almas
que hemos llegado a reconocernos como seres de luz de amor. Pero ¿qué creen? Que los que estuvimos, que los que estamos ahora como semillas estelares fuertemente trabajadores de la luz, en servicio y en amor a la humanidad, a nuestro planeta, a nuestra misión de vida, a nuestra tierra Gaia, a nuestros hermanos, a nuestra humanidad, quiero que sepas que para llegar a esta plataforma de luz, en algunas existencias anteriores, ya hubimos nosotros de haber aprendido las cosas oscuras. En algún momento tuvimos conocimiento, ¿sí?, de hacer manejo de energías oscuras en contra de la voluntad de seres humanos, de animales, de plantas. Y aquí ya se están hablando de otras leyes diferentes, donde se coacciona la mente del hermano y donde se interviene el libre albedrío del alma. Y estos, amigos, es magia negra porque son delitos contra el alma y se vuelven delitos aún mayores porque son delitos contra la fuente. Pero aún así, yo no justifico nada. Simplemente te quiero dar el punto de vista del ámbito neutral. El alma, la existencia, el momento de aprendizaje de esas personas que se han dedicado, que se dedicaron o que se dedican a hacer daño a través de la oscuridad, a través de las magias negras, de las hechicerías negras, de las brujerías negras. Esto es una escuela, es una especialidad en la que se desarrollan en este planeta escuela para aprender de la oscuridad, ¿sí? Y claro que hace daño, claro que duele, claro que se quebrantan muchas leyes se están quebrantando en contra del alma y del espíritu, de la persona que se le está lastimando. Entonces, esto es un planeta, amigos, un planeta escuela. Todos aquellos seres humanos que en algún momento volcaron su conocimiento, su propósito de vida en vincularse con este tipo de conocimientos de oscuridad, aquí te vas a encontrar entidades muy poderosas, arcontes ya, entidades, arcontes, te vas a encontrar muchísimas entidades, seres oscuros que han manejado y manipulado, ¿sí?, que son maestros, que se convierten en maestros de las artes oscuras, que se convierten en maestros de la coacción mental, o sea, ¿cómo es esto? Del engaño mental, que se convierten en maestros que gestionan el encarcelar o el poseer o el aprisionar entidades oscuras para que trabajen para ellos, y estos a su vez, y estas entidades oscuras a su vez, también tienen jerarquías de aprendizaje. Hay desde larvas pequeñitas, entidades muy, muy fáciles de quitar, hasta ya arcontes, miasmas, egregores, demonios, ¿sí? Ya estamos hablando de palabras mayores. También en este lado, ¿sí?, hay la jerarquía de capacidades, hay una jerarquía de capacidades, jerarquía de poderes, que también es híjole, es toda una enseñanza, amigos, es toda una enseñanza impresionante, ¿sale? Entonces, ya que te cuento, que te platico a muy grandes rasgos cómo funciona esto de la oscuridad acá en la Tierra, cómo existe esta jerarquía de seres no benevolentes, de seres que no son de luz, de seres que están conscientes en coaccionar la mente del humano, de seres que están conscientes de engañar el espíritu y el alma del ser humano, de seres oscuros que se hacen pasar por divinidades de luz. Aguas,
Esto es algo bien, bien interesante, amigos, porque todos estamos propensos, todos estamos en un arriesgue total de poder caer o de haber ya caído en este tipo de ataques, ¿sale? Entonces, esto de los ataques psíquicos como trampa de la Matrix o de la tercera dimensión, pues es parte del show, es parte de el bajar a encarnar a este planeta tercera dimensión con leyes de la dualidad y experimentar el bien y experimentar el mal. Nosotros mismos sabíamos, antes de llegar a nuestra encarnación en este planeta Tierra por primera vez, se nos dijo de qué se iba a tratar el juego, cuáles iban a ser las reglas del show y los peligros a perdernos en este juego, amigos, los peligros que podemos correr, inclusive hasta perder nuestra alma. ¡Qué impresionante! Y es por eso que así que existen la oscuridad, así que existe la luz, existe la contraparte, porque estamos en un planeta de dualidad. Y entonces, pues quiere decir que seres humanos de tercera dimensión como tú, como yo, de seres humanos que habitamos acá con este cuerpecito de carne y hueso, estamos habituados a vibrar en 48 leyes, 46, 47, 48 leyes aquí en la tercera dimensión. Si vas hacia arriba, le vas quitando leyes y se va haciendo más ligero. Pero si vas hacia abajo, si cae uno precipitado hacia abajo, entonces a 48, súmale otros 48. Y así sucesivamente para abajo, se va haciendo más denso. La oscuridad es más oscura y la densidad es más densa. Entonces, amigos, estamos inmersos en un juego de la dualidad. Y estos ataques psíquicos siempre han existido en toda la historia bíblica, en toda la historia de nuestros libros antiguos, en toda la historia de las culturas de la humanidad que ahora poblamos la Tierra. Siempre, a cualquier libro sagrado que te acerques a investigar este tema, vamos a encontrar que la presencia arconte de oscuridad siempre ha existido a lo largo y ancho de nuestra humanidad. Y recuerda, arconte significa gobernante. Ahora, ese arconte, ¿a quién le sirve? Porque los arcontes de la ley divina existen, amigos. Entonces, aquí no nos confundamos. Aquí requerimos de tener una plataforma de madurez para poder entender las reglas del juego. Por eso ahora quisimos hoy tocar este tema, porque esto nos sucede diariamente y todos aquellos que aún no tienen este alcance para dilucidar lo que está pasando con tu propia mente, requerimos de dar el repaso de esta temática, amigos. ¿Cuántas veces no te ha sucedido que de repente estamos recibiendo pensamientos que no son de nosotros? ¿Te has puesto a pensar, amigo, amiga? ¿Te has puesto a pensar que definitivamente nosotros tenemos que vigilar muchísimo? Que nosotros tenemos que vigilar impetuosamente, que tenemos que vigilar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar? Es algo bien, bien interesante, amigos. Cómo a veces nos insertan pensamientos, nos insertan sentimientos. Definitivamente, vigilemos. Esto es, acuérdate, cuando nosotros ya estamos en camino hacia la quinta dimensión, cuando nosotros ya estamos. Nosotros ya estamos con un compromiso serio con nuestro ser, este tipo de ataques van a llegar a interrumpir nuestros procesos. Este tipo de ataques llegan a destruir la obra de nuestro Padre interno, ¿sí? Es algo bien interesante, amigos. Es algo bien interesante y yo te lo comparto muchísimo porque a mí me ha pasado. Y a todos los semillas estelares y trabajadores de la luz, hemos vivido luchas, holocaustos espirituales,
guerras espirituales. Esto es obvio, amigos, esto es lógico. Ponte a reflexionar un momento. Fíjate bien, te voy a dar una lista. Te voy a dar una lista. Me gustaría compartirte esta lista donde dice, ¿qué es un ataque psíquico? Fíjate bien, cuando la persona empieza a caer en un estado depresivo impresionante, empieza la persona a tener muchos conflictos personales con la familia, con la pareja. Cuando la persona la dejan sin dormir, empieza a tener pesadillas por las noches, no quiere comer, empieza a adelgazar bastante, empieza a sentir miedo, empieza a sentirse perseguida, perseguido, empieza a escuchar voces de tormento en sus oídos. ¿Qué más? Empieza a tener perturbaciones mentales impresionantes, ¿sí? Empieza a tener muchas dudas, empieza a tener deseos de muerte, empieza a tener desolación impresionante. Todo esto, amigos, es una lista por lo que he vivido, ¿sí? De lo que a mí en lo personal me ha tocado aprender y yo por eso te lo platico, te lo comparto. ¿Qué más? Obsesión mental inexistente, dudas infundadas, falta de apetito, ya lo dije, un cansancio extremo, sueños, pesadillas donde intervienen entidades, cosas o cuestiones que no son tuyas. Falta de economía, ahí ya viene otra parte. Empiezas a enfermar tu cuerpo, empiezas a tener mucho miedo, inseguridad, celos, mentira, abatimiento, espíritu de contienda. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Las personas te dicen, ¿sabes qué? Mira, esto es así. Y la persona atacada está cerrada completamente. Y amigos, es algo bien impresionante, de verdad. Es algo bien, bien impresionante. Yo te lo comparto porque así mismo hemos ayudado a muchas personas. ¿Por qué? Porque todo aquel que es del rayo de la sanación, todo aquel que nos dedicamos a curar, a ti, a compañero terapeuta, te ha pasado. Todo aquel médico que trabajamos con los médicos del cielo, claro que vemos estos ataques psíquicos a tu... ¿Qué es la psiquis? Psiquis, psique, es alma. Psicología, tratado del alma. ¿Sale? Es su raíz grecolatina. Entonces quiero que sepas que tú tienes alma, que tú posees alma, que tú tienes tu espíritu. ¿Pero qué crees? En estos momentos es una guerra espiritual impresionante. Date cuenta, siempre, amigos, ha existido una guerra impresionante por las almas. Ahora con esto que venimos desencadenando desde el 19, que ya sabes a lo que me refiero, todo el 2020, el 2021 y parte del 2022, hemos pasado por etapas. Y si estás aquí encarnado en la tierra, te honro, te amo en tu ser. Gracias por venir a ser un guerrero de luz poderoso, fuerte, firme. No desfallezcas, no estás solo. Estamos aquí contigo para ayudarte. Estos espíritus de contienda, estos espíritus de ataques psíquicos están llegando o han pasado por tu vida o puede que lleguen a tu vida y requerimos aquí darte estos puntos para que estemos con espíritu avisor, como vigías en época de guerra, dice mi maestro. Es interesantísimo cómo por donde quiera te pueden estar dando duro y tupido, pero nosotros acá estamos para compartirte. No dejes caer tu alma, lucha por tu alma. Impresionante que nos dice la maestra Chantal Akirayama, la comandante acturiana de la nave Nantana. Impresionante la canalización del programa pasado de los Hathors. Es imprescindible, es irrefutable que te hagas responsable de tu multidimensionalidad, amigos. Es indispensable, es irrefutable que estemos cuidando nuestra aura, que estemos cuidando lo que pensamos, que estemos cuidando nuestro corazón,
Porque estas entidades, ellas quebrantan las leyes del Padre Creador. ¿Por qué? ¿Por qué pueden llegar a intervenir una mente cuando se les antoje? ¿Por qué pueden llegar a intervenir y intervenir un espíritu y estar flagelando un espíritu, un corazón? Porque les abrimos la puerta. Gracias a nuestra ignorancia y gracias a la inconsciencia fatal y garrabajal en la cual nos sumergimos cuando venimos a un mundo de tercera dimensión. Es aquí donde requiero que abramos los ojos, que nos demos cuenta que estas son las reglas del juego. Y necesitamos saber cómo son las reglas del juego, porque en estos dos últimos años, amigos, se han ido muchas almas. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Entonces, despertemos. Hay un dicho por ahí que me encanta, ahorita no te lo sé decir, que dice: no estoy aquí para despertar a los borregos, estoy aquí alzando la voz de la conciencia para que los despiertos sepan que no están solos y que no estamos locos. Es algo bien bonito, amigos. Despertemos, comprendamos, vigila tus pensamientos. ¿Cómo puede ser posible que entren a atacarte a tu campo astral? Necesitamos guardianía. Ahí está tu ángel guardián. Están tus ángeles, tus arcángeles, tus guías espirituales, tus maestros. Hay tanto de nuestra cultura antigua para limpiar el aura, para limpiar el cuerpo, para proteger el corazón, para guardar el espíritu. Hagámoslo, amigos, porque estos ataques psíquicos son parte del juego de la tercera dimensión, y es aquí donde caes presa, donde caes preso de entidades demoníacas, de entidades tenebrosas que trabajan al cargo y al mando de personas, de arcontes, de egregores, de miasmas, que están ahí para dañar tu mente, para perderte del camino de la luz. ¿A cuántos semillas estelares, trabajadores de la luz, en vidas antiguas, amigos, en existencias anteriores, a cuántos nos hemos perdido? Hemos girado hacia otro lado y hemos hecho más largo el camino de la liberación de esta Matrix, de este mundo, de este plano 3D de llanto y de crujir de dientes. Esto es una realidad contundente. Esto que yo te comparto hoy es una realidad impresionante. Si tú, diario, tienes esa conexión con tu ser interno, si tú, diario, tienes ese compromiso contigo mismo, si tú, diario y todos los días, haces tus oraciones, tus rezos, te encomiendas, te empoderas, y tú ya sabes quién eres, quién es ese ser glorioso que mora y vive dentro de ti. Háblate a ti misma, acuérdate, la salida está hacia adentro. Todo lo demás es ilusorio, es superfluo del ego, de todos esos yoes y egos o pecados capitales, como les quieras llamar, que fueron creados para que caigamos en esta trampa del sopor de la conciencia, en esta tercera dimensión. Esto lo hemos sufrido, amigos, en carne propia, por eso te lo platico, por eso te lo cuento, ¿sí? Por eso te lo comparto de corazón, no te dejes caer, sé fuerte, sé firme en tu propósito. A ti que estás siendo atacado, a ti que te han atacado con estos holocaustos espirituales, con estos desiertos internos donde te sientes lo peor, te sientes sin valor, sientes que las fuerzas se te acaban. Son un montón de pensamientos insertados, de chips que te insertan en el cerebelo, en el cerebro, en la columna, en tu chakra sexual, en tu tercer ojo, de improntas,
como flechas que te encajan para joderte, lastimarte un chakra, a ti que de repente sientes que se te cierra la economía, la vida, las relaciones interpersonales se te vienen abajo. Amigos, son ataques psíquicos. Y si tú eres un sanador, si tú eres un trabajador de la luz, ¿cuánto más no nos atacan a nosotros? ¿Cuánto más no están luchando porque tu alma no brille? Porque tu alma se opaque. ¿Cuánto más, amigos, tenemos que estar bien truchas, bien listos para que te des cuenta que tú tienes el poder, dice mi maestro, porque tuyo es el poder, porque tuyo es la gloria por siempre. Nosotros somos seres de luz poderosos que estamos despertando. Por eso hoy te comparto este tema. Hay muchos que hemos tenido este tipo de ataques, amigos. Y créeme, no es nada sencillo. No es nada fácil. No es fácil de superar. Pero ¿qué crees? No es imposible. Porque tú tienes el poder dentro de ti. Ahí está. Mira hacia adentro y jala fuerzas de tu espíritu. Una vez estuve en una ceremonia bien impresionante de contacto, de conexión. Y te voy a contar una historia que me sucedió en lo personal. Estábamos en una contienda espiritual. ¡Wow! Bien impresionante. Ahí estaban presentes, híjole, muchas entidades de luz. Pero bueno, en este momento, vámonos a un pequeño corte, a una pequeña pausa. Estás viendo, los ataques psíquicos como parte, como juego de la Matrix 3D de esta tercera dimensión. Quédate ahí en tu lugar, no te muevas y regresamos con esta historia súper interesante. Volvemos. Estás escuchando Contacto Arturiano. Continuamos. Genera conciencia en la web por Om Radio. WhatsApp y Telegram 2225-7777-86. Radio Podcast. Estás escuchando Contacto Arturiano. Continuamos. Amigos, a este tu espacio, Contacto Arturiano, con este tema súper interesante. Los ataques psíquicos como parte del juego, como parte de este show de la tercera dimensión. Y comenzamos hablando que sí, venimos a experimentar un mundo dual, amigos, de la oscuridad, de la luz. Venimos a experimentar esto porque nosotros así lo elegimos como almas para tener maestrías de sabiduría. ¿Sale? Ya estando acá abajo, pasamos ese velo, ese canal a la pancita de mamá, baja, sí, y estamos ya en el canal del parto para salir a nacer, y se nos olvidó todo, porque nos tomamos la copa del olvido antes, aceptamos todas las letras chiquitas en ese contrato, dijimos, ok, voy a bajar a esa familia, y empieza el show, empieza todo esto, amigos. ¿Y qué crees? Hay diferentes caminos para aprender. Y así hay escuelas de oscuridad que forman almas para que aprendan de la oscuridad, de las tinieblas, de esa parte de la dualidad. Y así como también existen escuelas de luz, se llaman escuelas de regeneración del alma. Escuelas de regeneración para el espíritu. ¡Qué bonito! ¿Por qué? Porque aquí dice en una palabra muy sagrada, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, y creo que todos
los que estamos encarnados en el planeta Tierra hemos vivido, hemos estado bien inmersos, amigos, en toda esta densidad o sopor del sueño de la conciencia. Es algo súper interesante, pero cuando nuestro Padre que está en secreto, cuando tu mónada, cuando el alma, cuando el Padre Creador, cuando las fuerzas cósmicas realizan una hazaña magnánima para mandarnos esa hambre de despertar, para mandarnos esa hambre de espiritual, de despertar, de ser libres de esta opresión del sueño de la conciencia, híjoles, ahí sí te honro y te amo por ser ese guerrero libertador de ti mismo. Nadie va a venir a salvarnos el pellejo. Y eso lo sabemos. Es una maestría personal. Para la ascensión tenemos que vivir una autoelección. Nosotros nos vamos a elegir. Nadie nos va a venir a decir tú sí, tú no, tú sí, tú no. No, amigos. Cada uno de nosotros se elige. Y es bien preciso, bien importante que abramos la conciencia, que nos demos cuenta de cómo están las cosas acá. Y en ese momento yo te platicaba que estaba en una contienda espiritual muy fuerte, en una ceremonia de contacto, y ahí estuve canalizando a la maestra Lady Nada, a la madre, a mi madre, la amo tanto, a la maestra Lady Nada o María Magdalena, esposa de nuestro Señor Jesús, Yeshua Ben Pandira, de este maestro de maestros, a nuestro Señor Jesús, el Cristo. Sí, ahí estaba la maestra Lady Nada y me honra haberla podido conocer, haber podido sentir su energía a través de mí, dentro de mí. Todos podemos canalizar. El chiste y el gran detalle es que aprendas a tener ese campo y ese terreno preparado, cultivado para dar ese tipo de frutos, amigos. Todos estamos cortados con la misma tijera. Un dicho de mi maestro. Todos tenemos las mismas capacidades que podamos desarrollar. Algunos ya las hemos desarrollado más, otros poquito menos, pero todos somos iguales. Nadie aquí es más que nadie. Todos somos iguales. Entonces, en ese momento, estábamos en una contienda espiritual bien impresionante por una alma. Y una frase que me deja, y yo te comparto hoy, que me dejó la venerable maestra Lady Nada, a quien honro y confío, quien es mi guardianía también de día y de noche, fue la siguiente frase. Fíjate bien cómo decía ella: evoco a la fuerza de mi alma y de mi espíritu, porque mi alma me pertenece. Y lo decía otra vez: evoco la fuerza de mi alma y de mi espíritu, porque mi alma me pertenece. ¡Wow! ¡Qué impresionante frase! ¡Medítala! Evoca tu propia fuerza. Invócate a ti mismo, a ti misma, porque el poder lo tienes dentro de ti. Abre los ojos. No cedamos nuestro poder. Ellos simplemente son hermanos mayores que están ahí para acudir a nuestro auxilio, a nuestra ayuda, porque saben qué rollo es estar acá encarnado. Ellos saben qué show es estar acá abajo. Ellos saben cómo son estos ataques psíquicos que pueden perder un alma, que pueden perder un corazón, que pueden perder una conciencia y que se precipite hacia los mundos infiernos atómicos de nuestros propios mundos infiernos. Temas y temas salen a la luz, son muchos temas, amigos, que requerimos de comprender, pero hoy te vuelvo a repasar, hoy está bien interesante, porque muchas veces los que caminamos por este sendero tenemos todos estos síntomas, amigos. Imagínate, te los voy a volver a repetir, aquí lo tengo, te los voy a volver a repetir. ¿Cómo es un ataque psíquico? Cuando empiezas a estar en estados depresivos muy fuertes, cuando aparecen pensamientos en tu cabeza infundados, que no son tuyos, cuando escuchas voces, cuando se te va el sueño, cuando te despiertas en la madrugada ahogándote,
cuando de repente sientes que no tienes paz mental, cuando sientes que no tienes paz espiritual, cuando te invaden espíritu de confusión, de contienda, de mentira, de inseguridad, de una obsesión mental inexistente, de un desamor por ti mismo impresionante, cedes tus fuerzas, no quieres comer, todo te duele, la vida te duele, te sientes en una desolación impresionante. ¿Y qué crees que está pasando ahí? No quieres comer, te sientes cansada, cansado, no tienes ganas de vivir, incluso hasta tentas contra tu propia encarnación humana. Todo esto, amigos, son ataques psíquicos que fueron creados por los oscuros, que fueron creados o que devienen de magias, de ataques de hechizos oscuros, de magias oscuras. ¿Por qué? Porque ahí se corrompe tu libre albedrío, ahí no se te pide permiso, llegan y te intervienen, llegan y te chipean, llegan y te ponen cables y prontas, coronas, te ponen, ¿cómo se llama este? Me fue la palabra, te ponen tecnología. Y si no tienen tanta tecnología, las personas que hacen este tipo de cosas tan atroces contra tu voluntad, flagelando tu cuerpo humano, tu encarnación, ¿quiénes son ellos para venir a intervenirte? Es aquí donde quería llegar. ¿Quiénes son ellos para entrar en tu campo? No son nadie, no tienen derecho, no tienen permiso, no tienen el derecho de venir a intervenirte, de venir a causarte dolor mental, dolor espiritual, dolor emocional, dolor físico, dolor frecuencial, dolor energético. Hay tantas clases de dolor, porque ese es el alimento para esas entidades, para esos demonios, para esos seres oscuros que están haciendo su chamba, porque fueron mandados a lastimarte, porque fueron mandados a desviarte, a perderte, a cambio de que te muerdan energéticamente y succionan tu salud, succionan de ti la paz, succionan de ti la enfermedad que te están provocando por todo el estrago y el desequilibrio emocional. No quieres probar alimento, no quieres probar apetito. Si has estado en este tipo de momentos, amigos, cuidado. Dice nuestro Señor, nuestro gran Kabir del amor, la oración es poderosa y la oración, la conexión, amigos. Si a ti te gusta doblar tus rodillas y orarle al ser interior profundo, hazlo. Si a ti te gusta meditar y conectar hacia la no pares de hacerlo. Protégete. Cuídate. Si tú no lo haces por ti misma, si tú no lo haces por ti mismo, nadie lo va a venir a hacer por ti. Pero sin embargo, habemos muchos que entendemos ese lenguaje espiritual. Habemos muchos que ya hemos pasado por esos suplicios, que ya fuimos, híjole, tronados, que ya fuimos atacados, que ya fuimos mordidos, que ya fuimos drenados, que ya fuimos chipeados, implantados, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos lo que se siente y nosotros sabemos los síntomas que se tienen cuando tienes un ataque psíquico por este tipo de oscuridad tan densa, que no se tienta el alma porque no la tienen ya, que no se tientan el corazón para hacerte daño porque ya no tienen corazón. Esto ya fue dado y ofrendado a esos egregores, a esos arcontes, a esas miasmas, ya fueron dados y ofrendados con tal de hacer daño. Es como una empresa piramidal, ¿sí sabes, no? De las empresas piramidales, de que estás tú, invitas a tres, esos tres invitan a tres. Lo mismo pasa con esta empresa de sustracción y de extracción energética humana. Por eso ellos crearon los ataques psíquicos, donde te insertan espíritus de contienda, donde te insertan confusión mental. Inclusive la gente
queda mal de su mente, de sus facultades. Entonces yo aquí te comparto, primero que todo, punto y antes que nada, número uno, sé consciente de que esto existe. Existe el bien, existe la luz, por lo tanto existe obviamente la contraparte. Punto número dos, sé responsable de tu multidimensionalidad. Siempre lo vas a escuchar de mis labios, siempre lo van a escuchar, amigos. Ser consciente, comprométete protegiéndote, guardando tu propia multidimensionalidad. ¿Qué es eso, Mari? ¿Por qué lo repites tanto? Ah, pues porque te tienes que estar cuidando tu aura. Limpia tu aura, limpia tu energía. Desbloquéate a cada rato. Revisa si no tienes una intervención que no te pertenece. Vigila tus pensamientos. ¿Son tuyos o quién está pensando por ti? Vigila tus sentimientos. ¿Son tuyos o quién te está insertando esos sentimientos? ¿Quién? ¿Quién les dio permiso? Tú eres un templo sagrado. Pon en alto la guardia. No permitas que esto siga sucediendo en tu vida, porque tu alma te pertenece, no le pertenece a nadie. Tu alma no es juguete de nadie. Tu energía no es para alimentar a nadie. A nadie, amigos, no cedas ese poder. El primer paso, acuérdate, de todo esto, hagamos conciencia, amigos. Es algo bien impresionante. Hagamos conciencia. Ay, 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 pues qué tema tan profundo. De aquí pueden salir muchísimos temas más, cómo opera la magia blanca, cómo se coacciona la mente, cómo se corrompe el libre albedrío. Es mucho, mucha información que hay para compartirte. Lo único que sí te digo, querido amigo, levántate. Hazte cargo de tu soberanía divina. El poder está en ti. No cedas tu poder. El poder está en ti. Pon tu propia guardianía. Existen hermanos de luz. Ángeles, arcángeles, tu propio ángel guardián, que es un, pues ahora sí que es un protector, es un colador energético. Evócalo, invócalo, él existe. Desde que fuiste creado, en tu primer momento de manifestación, en la fuente del Padre Creador, se te colocó un guardián, porque ya se sabía que las cosas acá abajo se iban a poner de color de hormiga. Bien intensas, amigos. Es algo bien bonito que hoy te quiero compartir. Esperanza la hay, luz la hay, conciencia la hay. Date cuenta de lo que sientes, piensas, escuchas. Límpiate en cada instante, en cada momento. Y nunca, pero nunca pierdas y quebrantes el vínculo de fe, de luz, de amor hacia ti, hacia tu ser interno, hacia tus maestros guardianes, hacia tus ángeles, hacia tus ancestros de luz, porque ellos están ahí para ayudarnos. Hay muchos a tu favor. Hay muchos para protegerte. Esto es lo que tengo que compartirte hoy. Es un tema bien interesante. Vamos con todo, sigamos adelante, amigos. Ámate en conocimiento y en verdad, porque la batalla hoy en día es contra la ignorancia, el engaño y la mentira. Fíjate bien, el despertar espiritual no es una opción. Ya no tenemos opción, es una necesidad, es necesario si queremos que nuestro planeta y nuestra humanidad sobrevivan. Recuerda que el verdadero guerrero cósmico es aquel que sabe que el sol brilla en su interior. También recuerda que si el ego muere, el alma despierta, y que todo lo que está destinado a suceder siempre va a encontrar una manera única, mágica y maravillosa para manifestarse. Te deseo luz, te deseo paz, te deseo mucho amor, te deseo que vibres alto, que te quedes ahí arriba y siempre agradece.
Mi nombre es Mari García, este es tu espacio Contacto Arturiano Ae Chahani, con este tema impresionante, los ataques psíquicos como parte del show de la tercera edición. Recuerda, deja ser a tu ser está en ti, sé tu propia luz. Hasta la próxima y paz inverencial. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta la próxima.